Cada dia un grup de veïns es troba en un espai a l'aire lliure prop de la Sagrada Família. Juguen a cartes o peten la xerrada estiu i hivern. En total són un centenar de persones que s'han convertit en un club social informal al voltant de l'activitat esportiva de dos clubs de bitlles catalanes i un de petanca. Por medio de esto nos permiten tener unas sillas y unas mesas y aprovechamos aquí esto por las mañanas para que la gente mayor y todo esto pues pasen el rato, se diviertan y se lo pasen bien. En les pistes hi juguen el Club Petanca Recreativa i Bitlles Catalanes del Poblet Sagrada Família als Almogàvers i el Club de Bitlles Sagrada Família. Els jugadors són gent gran, jugadors aficionats que ja fa temps que utilitzen aquestes instal·lacions. Antes simplemente se dedicaban a jugar a las villas, a hacer la liga de las villas, pero esto no se participaba. Y ahora esto llevamos ya 4 o 5 años o más, que nuestra mayor eso es que la gente se entretenga, que se lo pasen bien y que disfruten de este sitio que es maravilloso y creo que estamos consiguiéndolo. El lloc està a la plaça de Gaudí, entre els carrers de Provença i La Pan, i comparteixen alguns serveis del Punt Verd. Nos llevamos bien, porque es fundamental, también con el Punt Verd, pues que somos todos, como aquel que dice, vecinos. Si ellos cualquier cosa que necesitan, tanto yo como mis compañeros, estamos en apoyarles, en beneficiarles lo que haga falta. La iniciativa ha agafat tanta volada que l'Ajuntament ha decidit condicionar l'espai. Per això hi ha fet reformes com ara tancar el perímetre de les pistes o renovar el mobiliari. Tampoc no descarten estudiar com instal·lar-hi un mòdul que protegeixi aquest club espontani de la pluja i el fred.